Aquí. Y como siempre, vamos a saludarnos entre todos y vamos a decir good evening, good evening, good evening. Hello. Good evening, good evening, teacher. Good evening, teacher. Good evening, good evening. How are you? How are you doing? Fine. Fine. Thank you. Fine. Very thank good. You. Very good. Excellent. 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 Everybody be welcome to the English virtual class. Sean todos muy bienvenidos a nuestra clase virtual de inglés. Vamos a arrancar un poquito conversando. Vamos a hacer un poquito de conversation, an interview, exchanging personal information. Ok, vamos a intercambiar un chiquito de información personal. Vamos a conocernos de vuelta como si fuera que no nos conocemos todavía, ¿verdad? A ver, voy a hablar un poquito con Sophie primero. Voy a reiniciarle su audio. O Sophie, puedes reiniciar tu audio igual. Hello, Sophie. Hello, teacher. How are you? I'm fine, thank you. And you? Fine, very good. I'm fine too. Thank you very much. Miss Sophie, first question, how old are you? I am 14 years old. 14 years old, very good. Are you from Ciudad del Este? Yes. Yes? I do. I am. Perdón. Yes, I am. Yes, I am. Very good. Excellent. No problem. Acá estamos para equivocarnos. Okay, you are from Ciudad del Este. Very good. And Sophie, where do you live? I live in Area 3. Very good. Excellent. Sophie, what is your profession? What do you do? I am a student. Student. Very good. Excellent. Do you have a sister? No. No, I don't. No, I don't. Very good. Excellent. Do you have a brother? Yes. Yes, I do. Very good. Excellent. What is your brother's name? It's Kevin. It's Kevin. Very good. Very good. Excellent. Excellent. It's Isaac. Ah, okay. You have two brothers. Very good. No, very good. Three brothers. Ah, three brothers. Very good. Very good. Excellent. Yes. Excellent. Nice to meet you, Miss Sophie. Now to meet you, teacher. Nice to meet you. Very good, very good. Yo le estoy diciendo a Sophie, Miss Sophie, le estoy diciendo, ¿verdad? ¿Qué significa Miss? Significa señorita. Significa, ¿okay? Hello, Mr. Milciades. Hello, Mr. Milciades. Hello, hello. Hello, teacher. How are you, my friend? Very good. Very good, excellent. Mr. Milciades, do you live in Hernandarias? No, I don't. Where do you live? I live in Ciudad del Este, Barrio San Miguel. Barrio San Miguel, very good, excellent. Are you from Ciudad del Este? Are you from Ciudad del Este? I'm from Mingaguazú. Ah, you're from Mingaguazú. Very good. Excellent. Milciades, how old are you? I'm 41 years old. 41 years old. Very good. And what is your profession? What do you do? I'm a computer operator. Computer operator. Excellent. Excellent. Excellent profession. Very good. Milciades, do you have brothers or sisters? Yes, I do. Very good. Do you have a wife? Yes, I do. Do you have children? Yes, I do. Excellent. Very good. It's very nice to meet you, Milcia. It's nice to meet you. Nice to meet you too. Excellent. Very good. Qué calidad. Tranquila, una conversación podemos llevar acá. Hello, Miss Natalia. Good evening. Hello, hello. Hello, teacher. Hello, hello, hello. How are you? I'm fine, thank you. And you? Very good. I'm fine, thank you very much. Thank you very much. Natalia, first question, how old are you? I am 40 years old. 40 years old, excellent. And are you married, Natalia? No, I don't.
No, I'm not. I'm not, sorry. Okay. Okay, very good. Natalia, you are single. Yes, I am. Very good. Do you have children? No, I'm not. I don't. Ahí sí. Un pequeño detalle. Cuando la pregunta es, are you, ¿verdad? En fin, uh-huh. Are you, eres. Entonces ahí sí, yes, I am. No, I'm not. Uh-huh. Pero cuando hablamos de un verbo en específico, ¿verdad? Tener, ¿verdad? En caso de tener, have, do you have? Yes, I do. ¿Por qué? Porque la pregunta ya empieza con do. Entonces, uh-huh. Yo me agarro por ese primer auxiliar para contestar con do, I do, o I don't. Okay. Exacto. A ver, Natalia, where are you from? Where are you from? I am from Asunción. From Asunción, very good, excellent. And where do you live? I live in Ciudad del Este, Barrio San José. Ciudad del Este, Barrio San José. Very good. What is your profession, Natalia? What do you do? I am psychologist and teacher. You are a teacher and psychologist. Very good. You have two professions. That is very good, very good, very good. Nice to meet you, Miss Natalia. Nice to meet you. Nice to meet you too, teacher. Nice to meet you. Very good. Hello, Fabi. Hello, Fabi. How are you? Hello, Fabi. Can you hear me? Hello, teacher. How are you, Fabi? Hello, teacher. I'm fine. Very good. Fabi, where are you from, Fabi? I am from Bocayatú. You are from Bocayatú. Very good. Excellent. Excellent. And where do you live? I am lead Presidente Franco. I live in Presidente Franco. Excellent. Fabi, how old are you, my friend? I am 22. 22? Sí, yes. Yes, very good, excellent. Estoy poniendo acá mi linterna como un flash porque es muy oscuro desde acá. Fabi, are you married? I am single. You're single, very good, excellent. Do you have children? No, I don't. I don't. Very good. Excellent. Excellent. Nice to. What is your profession, Fabi? What do you do? I am lawyer. 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 Hey, abogada, ¿verdad? Sí. Okay. Yes. So it's repeat. Lawyer. 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 Sin la Y, no acentúas la Y, es como una I latina nomás. Lawyer. Lawyer. Lawyer, ahí está. Very good. Lawyer. Excellent, excellent. O si no te sale bien el lawyer, puedes decir la otra forma de abogado que es attorney. Attorney. Ahí está, attorney. O lawyer, como vos quieras. Nice to meet you, Fabi. Nice to meet you. Nice to meet you, very good. Hello, Claudetti. Good evening. How are you? Hello, teacher. Hello. Fine. Very good. I'm fine too. Thank you very much. Claudetti, are you married or single? Yes, I am. Are you married or single? I'm married. You're married. Very good. And do you have children? Yes. Yes. I do. Okay. Excellent. Claudetti, are you Paraguayan? Yes. Paraguayan and Brazilian. Okay, very good. Paraguayan and Brazilian. Very good. And where do you live? I live in Ciudad del Este. You live in Ciudad del Este. Very good. And are you from Ciudad del Este? No, I'm from Santa Rita. From Santa Rita, very good. Is she your daughter? My daughter. Okay, very good. How old is your daughter? She
She's 4 years old. 4 years old, very good. And how old are you? What? How old are you? I'm 37 years old. 37, very good, excellent. Claudetti, nice to meet you. Nice to meet you too, teacher. Nice to meet you, very good, excellent. Espectacular, Maxio, bien, estamos con nuestra conversación, me encanta, me encanta. No les pregunto a todos, ¿verdad? Porque si no voy a pasar la mitad de la clase solamente con las entrevistas, pero nada más para ir probando su, su conocimiento. Bueno, vamos a empezar a compartir nuestra pantalla. Vamos a trabajar un poquitito sobre nuestra unidad número 4, ¿ok? Vamos a trabajar sobre nuestra unidad número 4. A ver, aquí, unidad número 4. ¿Sobre qué vamos a hablar en nuestra unidad número 4? En la parte de nuestro vocabulario, ¿ok? Vamos a llamar a esta unidad así, My Daily Routine. Mi rutina diaria. Acá me están pidiendo para ingresar. Alguien que salió sin querer, parece. O se cortó su conexión. Bueno, nuestra unidad se va a llamar My Daily Routine, que viene a ser mi rutina diaria. Lo primero que nosotros vamos a aprender aquí es hablar acerca sobre nuestras rutinas, ¿ok? ¿Qué nosotros entendemos por la palabra o por la expresión? Un ratito. Ahí está. Ahí está. Volvemos. ¿Qué nosotros entendemos por la expresión rutinas? Nuestro día a día, todas nuestras actividades que se repiten con el tiempo, ¿verdad? Vamos a utilizar en la parte de conversación, vamos a utilizar algunas expresiones de bar. Vamos a poner así, como bar expressions. ¿Ok? Si estamos en un barcito, comiendo una picada con alguien, tomando una cerveza, etc. ¿Cuáles son las expresiones así que se utilizan? Ustedes ya primerito tienen que más o menos imaginarse, tienen que imaginarse que el vocabulario en un bar es informal, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es ese vocabulario que se utiliza en la parte de conversación? Aparte de nuestras rutinas, vamos a conocer también la parte de vocabulario, los días de la semana. Days of the week, okay, los días de la semana, como también los meses del año, months of the year. Okay. Muchos son parecidos al español, por lo tanto no vamos a tener mucho problema, sino nada más tenemos que practicar bien la pronunciación. Y vamos ya a hablar, ya les voy a revelar aquí nuestra gramática. Se llama Present Simple, ¿okay? Que es un tiempo verbal que se utiliza para hablar acerca de esas rutinas, las cuales vamos a estar expresando. ¿Okay? Entonces, en esta unidad vamos a tener todos los elementos para que yo pueda hablar acerca de mi día a día y de repente podemos montar una conversación de bar en la cual nosotros hablamos acerca de nuestra rutina de la semana, por ejemplo. ¿Está bien? Entonces, vamos a partir desde acá. Vamos a poner aquí nuestro vocabulario. Nuestro vocabulario, así, y hablamos un poquito acerca de la rutina, ¿ok? Routines. ¿Qué incluye para nosotros, al menos, ¿verdad? Ya gente adulta, acá también hay estudiantes en el grupo. ¿Qué es lo que incluye para nosotros esa rutina, ¿verdad? Nosotros tenemos una rutina que nosotros no escapamos de ella mismo que queramos, ¿verdad? Nosotros sí o sí seguimos estas rutinas. En nuestro día a día. Y vamos a ver ya aquí cuáles son. Yo les voy a ir escribiendo aquí y les voy a ir pronunciando. Y ustedes presten mucha atención, pay attention, y vayan ustedes diciendo ahí desde sus casas, desde sus lugares, con sus micrófonos apagados, lo que es la pronunciación. Fíjense que las cosas se escriben de una forma, pero se leen de otra. Entonces, lo primerito que hacemos por la mañana es este, que es despertarse, ¿ok? ¿Cómo se dice? Despertarse, ¿ok? Y decimos wake up, wake up. Repitan otra vez, wake up, wake up, wake up, wake
up. Wake up. La letra E no se pronuncia, solamente se pronuncia la K, que ya se pega por la letra U, que se lee como A, ¿verdad? Entonces dice wake up, ¿ok? Automáticamente lo que hacemos luego, en nuestra rutina diaria, en ese orden cronológico, ¿verdad? A ver un ratito. Están pidiendo admisión. Ahí está. Un ratito. Ahí está. Lo que hacemos es levantarnos, ¿verdad? Entonces ponemos así, get up. Y decimos get up. ¿Ok? O si queremos pegar las palabras, get up. Esa letra T se pronuncia como una R en seco, ¿está bien? Entonces se dice get up. Decimos otra vez, wake up, get up. ¿Ok? Siguiente, take a shower. Digan ustedes conmigo, take a shower. 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 Como ven, esta letra E desaparece en la pronunciación y esta letra K se pega ya por la A. Entonces se dice take a shower. Take a shower. O si quieren pronunciar la T en seco, ahora take a shower. No hay ningún problema. ¿Está bien? Entonces vamos diciendo wake up, get up, take a shower. Así. Get dressed. ¿Qué significa get dressed? Significa vestirse. ¿Ok? Entonces decimos ahí get dressed, vestirse. Luego desayunamos, se dice have breakfast. Fíjense que have es tener. Nosotros ya estudiamos el verbo tener, ¿no es cierto? Pero acá no significa tener, simplemente significa desayunar. Si yo voy a traducir esto en forma literal, have breakfast sería tener desayuno, pero no, está mal, se dice have breakfast, es una frase coloquial, ¿está bien? También podemos decir así, watch news, ¿ok? Watch news, ¿qué viene a hacer esto? Ver las noticias, ¿ok? Watch news. También podemos decir, por ejemplo, podemos decir go to work, ya lo siguiente que hacemos, ¿verdad? Go to work o que viene a ser ir al trabajo. Y en el caso de los estudiantes, por ejemplo, ¿verdad? Go to school, ir al colegio, ¿verdad? Podemos decir también start to work. Start to work viene a ser empezar el trabajo o empezar la jornada laboral, ¿sí? Empezar la jornada. Podemos decir también have lunch. Este ya es al mediodía. Ok, acá tenemos have breakfast, que es desayunar. Ok, have breakfast. Y acá tenemos have lunch, que es almorzar. Ok, a ver, voy a cortar un ratito aquí. ¿Todos me están pudiendo seguir bien? Denme un like, por favor, si es que todos me están pudiendo seguir. A ver, eso es espectacular. Magnífico, magnífico. Very good, very good. A ver. Voy a seguir compartiendo acá con ustedes. Ahí está. Have lunch, entonces, es almorzar. Luego, lo que hacemos ya al final del día laboral es finish work, ¿verdad? ¿Qué significa? Terminar de trabajar. ¿Ok? O terminar el trabajo, ¿verdad? O simplemente, si queremos seguir el vocabulario, terminar la jornada laboral. ¿Sí? También automáticamente, ¿qué hacemos luego? Es go home, ¿ok? Go home, que es ir a casa. ¿Está bien? Voy a abrir otro nuevo aquí para que no se quede muy chicas las letras. Un ratito. A ver. Ahí está. Espectacular. ¿Qué hacemos después en casa? ¿Qué podemos hacer en casa? Podemos mirar la tele, por ejemplo, ¿verdad? Podemos poner así, watch TV, ver la tele, o mirar la tele, como ustedes ya quieran expresar. Ya la telecita noche, ¿qué hacemos? Es have dinner, ¿ok? Have dinner, viene a ser cenar, ¿ok? Entonces los tres have breakfast, have lunch y have dinner, que es cenar, ¿está bien? ¿Qué hacemos después? Irnos a la cama. Se dice go to bed. ¿Ok? Go to bed. ¿Qué nosotros podemos hacer después ahí en la cama, un poco antes de dormir? Podemos decir listen to music.
Okay. Digan ustedes, listen to music. Listen to music. ¿Qué van a hacer? Escuchar. Escuchar música. Okay. Vamos a poner acá, añadir unas actividades de fin de semana, por ejemplo, ¿verdad? Visit my family. Visit my family. ¿Qué van a hacer? Visitar a la familia. A ver, aguárdame un ratito. Aguárdame un segundito. Ahí está. Perdón, tuve que cambiar de cargador de mi notebook porque no me estaba cargando y así me apuró con la batería ahora. Bueno, sigo compartiendo aquí con ustedes. Actividades de fin de semana, ¿verdad? Visit my family, visitar a mi familia, de repente puede ser. Si queremos repetir aquí, podemos decir así. Visit friends, ¿ok? Visitar a los amigos. Podemos decir, por ejemplo, go to church. Los que lo hacen, ¿verdad? A ver, go to church. Esto viene a ser ir a la iglesia. ¿Ok? Puede ser así, jog. Que viene a ser hacer caminata o trote, puede ser también. Puede ser los muchachos, ¿verdad? Play soccer. Jugar fútbol. A ver, pueden abrir ustedes su micrófono y decirme, voy a poner más dos aquí. Ustedes opinen, ¿qué más puede ser? Vamos a salir ya de lo que está en mi libro. Vamos a poner aquí dos opiniones de ustedes. ¿Qué puede ser? Ir de viaje. Muy bien. Travel. ¿Otro? ¿Qué más? Ir al cine. Perfecto. Excelente. Dale, Claudio. Ahí está. Perfecto. Entonces, vamos a quedarnos con este vocabulario, ¿verdad? Obviamente tenemos muchísimas otras actividades que podemos incluir en nuestro día a día, ¿verdad? Porque cada uno tiene una rutina diferente. Vamos diciendo, ustedes desde ahí, yo desde aquí. Decimos, wake up. Se digan. Wake up. Wake up. A ver. A ver, un ratito. ¿Quién tiene su...? Ahí está. Ahí ya te hice el favor, Claudette. A ver. De vuelta. Ahí está. Wake up. Vamos en el siguiente. Get up. Take a shower. Empezar otra. Wake up. Aquí. Get up. Take a shower. Take a shower. Get dressed. Get dressed. Have breakfast. Have breakfast. Watch news. Watch news. Go to work. Go to work. Esta T-O se lee como el número 2. To. Ok. acá. Start to work. Otra vez. Start to work. Have lunch. Have lunch. Finish work. Finish work. Go home. De vuelta. Go home. A ver, vamos a pasar al siguiente.
Okay. Watch TV. Watch TV. Have dinner. Have dinner. Go to bed. Go to bed. Listen to music. Listen to music. Esta letra T no se pronuncia. Así. Listen nomás se dice. ¿Está bien? Entonces, listen to music. Visit my family. Visit my family. Visit friends. Visit friends. Si quiero, también puedo decir sin ningún problema, visit my friends, por ejemplo, ¿ok? Viene a ser visitar a mis amigos, ¿verdad? Go to church. Go to church. Jog. Otra vez. Jog. Qué raro, ¿verdad? Acá una palabra tan cortita, tres letras, es toda esta frase de hacer caminata. Acá, muchachos, play soccer. Play soccer. Puede ser play tennis, play basketball, play handball, ¿ok? Travel. Travel. ¿Ok? Go to the movies. De vuelta, go to the movies. Go to the movies. Go to the movies. ¿Ok? Fíjense bien que las cosas se escriben de una forma en inglés y se leen de una manera totalmente distinta la gran mayoría de las veces, ¿verdad? Entonces, tenemos aquí en forma así bastante general, bastante genérica, lo que son los, nuestra rutina, nuestras actividades rutinarias, ¿verdad? Así en forma general. Por lo general, la gran mayoría de nosotros hacemos esas cosas que están ahí, ¿no es cierto? Bueno, vamos a hablar un chiquitito acerca, acerca de los días de la semana y también los meses del año, ¿ok? Days of the week and months of the year. Antes de escribir, quiero que nosotros aquí digamos los días de la semana, ¿verdad? Decimos Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Empezando de lunes hasta domingo, ¿ok? Decimos de vuelta, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. ¿Ok? Tercera vez. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. ¿Ok? La forma más sencilla de pronunciar. Y también tenemos los meses del año. Months of the year. Los meses del año. The months of the year are 12. Son 12 los meses del año. ¿Qué son? Digan conmigo. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. De vuelta. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. ¿Ok? Vamos a revisar aquí cómo se escriben estos meses del año. A ver, recuérdense, creo que hace días que no les estoy más diciendo esto, pero recuérdense que ustedes pueden consultar cualquier cosa en medio de la clase. ¿Está bien? Ustedes pueden escribir en el chat o pueden abrir sus micrófonos y hablarme. ¿Está bien? Cualquier duda, consulta, molestia, inquietud. ¿Está bien? A ver, entonces ponemos acá nuestros días de la semana. Days of the week. Que son siete, ¿verdad? Entonces empezamos acá. Decimos Monday. Qué raro, ¿verdad? Una coincidencia brutal. Es que se parece al guaraní, ¿verdad? Acá decimos Tuesday. ¿Ok? Acá decimos Wednesday. Acá decimos Thursday, Friday, Saturday, Sunday. ¿Ok? Decimos de vuelta. Monday, Tuesday, Wednesday,
Thursday, Friday, Saturday, Sunday. ¿Ok? Y también tenemos los meses del año. ¿Ok? Vamos a poner meses del año. En inglés se dice months of the year. Meses del año. A ver, empezamos con January, February, March, April, se escribe con A, pero se lee A, ok, April, May, June, vamos a poner aquí al lado de cada uno, July, August, casi como agosto, September, October, November, December. ¿Ok? Repetimos. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Y vamos a practicar con esta pregunta. When is your birthday? When is your birthday? ¿Cuándo es tu cumpleaños? Y ustedes me van a decir solamente el mes, ¿está bien? Me van a decir in y el mes. ¿Por qué me van a decir in? Porque estamos hablando de un cumpleaños que es dentro del mes X, ¿está bien? Entonces me van a decir in. Yo empiezo. My birthday is in October. When is your birthday, Milciades? In August. In August, very good. When is your birthday, Sophie? In August. When is your birthday, Luis? In June. In June. June. Junio. June. 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 Okay. When is your birthday, Miguel? My birthday is in December. In December. Very good. When is your birthday, Alini? In May. May. When is your birthday, Claudette? In March. In March. When is your birthday, Pablo? In October. Very good. October, yes. when is your birthday, Cynthia? Cynthia? Parece que no anda el micrófono de Cynthia. A ver, what is your birthday, Natalia? In February. In February, very good. When is your birthday, Carolina? In September. In September. When is your birthday, Juan Carlos? In August. In August. When is your birthday, Laura? In April. In April. Very good. When is your birthday, Francisco? In June, teacher. In June. Very good. When is your birthday, Joel, Joel? In August. In August, very good, excellent, excellent. Bueno, ¿para qué nosotros estamos sabiendo acá los días de la semana y meses del año? Porque estamos hablando de rutinas que se repiten acá tanto, o sea que estamos hablando de acciones que se van a ir repitiendo acá tanto, entonces son esas nuestras rutinas, ¿está bien? A ver, un segundito, voy a compartir de vuelta la pantalla con ustedes, a ver, aquí. Acá. Ahí, perfecto. Y vamos a añadir también aquí, vamos a poner en qué tiempo o en qué
momento del día o de qué manera se van a realizar estas acciones rutinarias. Y esto vamos a nombrarlos como words related to time. Palabras relacionadas al tiempo, ¿ok? Y estas son las palabras relacionadas al tiempo. Primerito decimos así, evening, que viene a ser tardecita. Por eso ustedes me saludan de noche diciéndome good evening, ¿verdad? Tardecita o noche también puede ser. Tenemos midday, que viene a ser el mediodía. Tenemos midnight, midnight, que viene a ser medianoche. Tenemos también afternoon, afternoon, que es la tarde. Tenemos también night, que es noche, ¿verdad? Sin seco, noche. tenemos también early, que viene a ser temprano, ¿ok? Entonces ya ahí podemos relacionar palabras. Wake up late, por ejemplo. Wake up late, despertarse tarde. O wake up early, despertarse temprano. Entonces acá tenemos late, que es lo contrario de early, que es tarde. No confundamos afternoon, que es... Vamos a cambiar esto acá. La tarde, ¿ok? Y acá, late, que es tarde, lo contrario de early, ¿ok? Tenemos también before, que es antes, y after, que es después, ¿ok? Lo conocemos, por ejemplo, after sunset, por ejemplo, ¿verdad? Que significa después de la puesta del sol, ¿verdad? After. Tenemos about, este vocabulario, significa aproximadamente, ¿ok? O también podemos entender como alrededor de, refiriéndose a un horario. Por ejemplo, about 3 o'clock, acerca de aproximadamente las 3 de la tarde, ¿ok? Tenemos once. Creo que ya voy a cambiar esto para que no sea muy pequeña la letra, lo digo. Acá tenemos once, que es como once el número, ¿verdad? Que significa una vez. Tenemos esto que se parece a two, que es twice, que significa dos veces, ¿ok? Por ejemplo, take a shower twice per day. Take a shower twice per day. Tomarse una ducha, ducharse dos veces al día. Un ejemplo, ¿verdad? Tenemos esto que es times, que significa veces. Ahí ya es a partir de tres, ¿verdad? Three times, four times, five times, ¿ok? Tenemos week, que es semana. Day, día. Month, que ya descubrieron ahí que es mes. Y también tenemos year, que es año. Y también tenemos un vocabulario muy genérico que es el every, así, cada. O también se puede entender como todos los, ¿ok? Y combinando palabras, puede ser, por ejemplo, every year, cada año, every month, cada mes, every day, todos los días, every week, cada semana. O podemos decir también every time, todo el tiempo, ¿verdad? A ver un poquito, acá podemos poner también en week, algo que nos gusta mucho, que es el weekend, que es el fin de semana. Fin de semana. Es una palabra compuesta de dos, ¿verdad? Que es week, semana, y end, que es fin, ¿verdad? Entonces, acá estas palabras relacionadas al tiempo nos van a ayudar a entender mejor que estamos hablando de unas actividades rutinarias, ¿ok? Vamos a un pequeño repaso. Decimos otra vez la pronunciación de nuestro vocabulario. Decimos, wake up, get up, take a shower, get dressed, have breakfast, watch news, go to work, start to work, have lunch,
finish work, go home, watch TV, have dinner, go to bed, listen to music, visit my family, visit friends, go to church, jog, play soccer, travel, go to the movies. Days of the week, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Months of the year are January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Okay? Y nuestras palabras relacionadas al tiempo, words related to time, nosotros ya tenemos que ir más o menos intentando combinar las palabras, ¿ok? Por ejemplo, podemos decir así, twice a day, podemos decir twice a day, dos veces al día, ¿ok? De repente nos preguntan acerca de una de un medicamento que consumimos, entonces decimos twice a day, por ejemplo, ¿ok? Puede ser, por ejemplo, lo que les dije recién, every, que es cada o todo, y time, que es veces, y que también significa, vamos a poner acá, time significa tiempo, ¿ok? Y también time significa hora, ¿ok? Nosotros preguntamos, por ejemplo, decimos, what time is it? ¿Qué hora es? ¿Ok? Entonces, cuando decimos every time, estamos diciendo todo el tiempo o a toda hora, estamos diciendo, ¿está bien? Entonces, esa es la habilidad que nosotros tenemos que de a poquito ir desarrollando para combinar palabras y al combinarlas nace una nueva o una frase. ¿Está bien? A ver, un ratito. Vamos a poner aquí por último lo que habíamos dicho en la parte de conversación. Vamos a poner bar expressions. Algunas expresiones de bar, algunas expresiones que se dan en un bar. A ver, voy a ponerlas aquí. Guardemos un segundito. Un ratito. Necesito que mirar mi libro porque no recuerdo de memoria cuáles son esas expresiones de bar. A ver. No suele irse al bar, teacher. Sí, pero a ver, me voy al bar acá, ¿verdad? A ver, un segundito. Un ratito. Ahí está. Perfecto. Bueno, algunas expresiones que nosotros podemos utilizar en el bar. Primeramente, las expresiones que podemos escuchar, ¿verdad? Puede ser, por ejemplo, como pueden ver, cuando nosotros entramos en la parte de conversación, pareciera que salimos del tema de la rutina, ¿verdad? Estos son los vocabularios adicionales que traen el contenido. Want to order, sir? Want to order, sir? Bien informal. Acá, por ejemplo, tenía que ser lo correcto, tendría que ser así. Do you want to order, sir? ¿Quieres ordenar, señor? Want to order, sir? Así nomás, ¿verdad? Puede ser así también. Can I take your order? ¿Puedo tomar su orden? O puede ser también. A ver, aquí. What do I give you? ¿Qué le doy, señor? ¿O qué le doy? ¿Está bien? Y también podemos, para contestar ya esto, podemos decir yes. Así. Podemos decir, I'd like a. Puede ser, por ejemplo, yes, I'd like a beer. Me gustaría una cerveza. O puede ser, por ejemplo, I'd like a. French fries, puede ser, me gustaría comer unas papas, ¿verdad? Entonces, todo lo que yo voy a pedir, puedo decir, I'd like. Podemos decir también, yes. Respondiendo a want, ¿verdad? I want some. ¿Quién hace esto? I want some, puede ser, por ejemplo, I want some beer. Quiero
quiero cerveza. I want some wine. Quiero un poco de vino. Puede ser, por ejemplo, I want some whiskey. Quiero un whiskey. O puedo quitar el some y decir, por ejemplo, I want the menu, please. Ok, quiero el menú, por favor. Ok. Podemos dispensar al camarero diciendo, that's all, thanks. Ok, that's all, thanks. Eso es todo, gracias. Ok. A ver, puede decirnos también el camarero, puede decirnos así. Anything else? ¿Algo más? Ok. Recuérdense que, estas son expresiones bastante informales, ¿verdad? Rayan hasta lo descortés, ¿verdad? Pero no. Son expresiones simplemente rápidas, ¿verdad? Porque se sabe que hay mucho movimiento, entonces así de manera corta y concisa nomás tenemos que pedir, ¿está bien? Hay otras expresiones más que nosotros vamos a conocer después, ¿verdad? Pero podemos quedarnos con estas por mientras, ¿ok? Bueno, en la parte de gramática, señores, en la parte de gramática vamos a hablar un poquito sobre lo que es el tiempo presente simple, ¿ok? Present simple. O en otros materiales de repente van a ver simple present, pero es la misma cosa, ¿está bien? Grammar present simple. Yo ya les voy adelantando. El tiempo presente simple es aquel que nosotros utilizamos para hablar acerca de nuestras rutinas, ¿ok? Cuando nosotros estamos hablando de nuestras rutinas, estamos expresándonos en tiempo presente simple, ¿ok? Que es más simple de los presentes, ¿verdad? También podemos utilizar para hablar acerca de un horario fijo. El nuestro, por ejemplo, nosotros tenemos clases a tal día fijo y a un cierto horario fijo. Empieza a un cierto horario y termina a un cierto horario. Entonces, todos estamos hablando de un tiempo presente simple también, ¿ok? También hablamos, el presente simple también se puede utilizar para hablar de eventos que ocurren sí o sí, de manera repetida, ¿verdad? Por ejemplo, el sol sale todas las mañanas, llueve una vez al mes, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, para todo eso utilizamos el tiempo presente simple, ¿está bien? Nosotros nos enfocamos aquí en lo que es, en lo que son nuestras rutinas, ¿está bien? Pero le estoy explicando nada más que el tiempo presente simple se utiliza para varias cosas, ¿está bien? Pero esto nosotros vamos a adentrarnos más en la parte de gramática en la próxima clase, ¿está bien? Por lo pronto, como les dije, nuestra prueba que vamos a desarrollar va a ser solamente hasta la unidad 3. Esta ya es la unidad 4. Ya estamos avanzando un poco, ¿verdad? Porque les estoy haciendo preguntas a ustedes en las clases y ustedes me contestan y me parece fabuloso, ¿verdad? Que ustedes me contesten cuando yo les estoy hablando en inglés, ¿verdad? Entonces, eso a mí me permite ir ya mostrándoles, miren, esta es nuestra unidad 4, esto vamos a hacer, ¿está bien? Bueno, gente, entonces, ¿qué tal vamos hasta acá? ¿Se entendió toda nuestra parte de vocabulario? ¿Sí? Vamos a ver, vamos a contestar con un... Ahí está, espectacular, muy bien. Muy bien. Excelente. Bueno, si no hay ninguna pregunta, entonces me gustaría ir cerrando nuestra clase. Voy a darles las precisas sobre nuestra prueba, nuestro curso de mañana o el miércoles. ¿Está bien? Entonces, un gusto volver a verlos y nos veremos en la próxima clase. Vamos a abrir nuestros micrófonos y despedirnos. Good night, class. Good night. Good night, teacher. Good night, class. Good night, teacher. Good night. Bye-bye. Bye-bye. Good night.